por aquí. Se ve más suave. Ya se comenzó a ver Santa Rosa y Caramuchita. Las sierras. Vamos por acá. Este es para abajo, creo. Vamos a subir. Wow, ahí está la cruz. El capítulo de hoy se denomina senderismo en Santa Rosa de Caramuchita, Sierra de Córdoba. Este sendero se puede hacer en familia. Nivel intermedio. Bueno, yo diría de intermedio un poquito hacia arriba. No tan intermedio. Nivel intermedio alto. Hay que estar en buen estado físico para subir por acá. No un excelente estado físico, pero sí. Va pasando unos cruces, ¿ves? Por eso se llama vía crucis, porque va uno subiendo y va consiguiendo cruces y cruces en todo el recorrido. Estos que me siguen los veo muy bien en forma física. Mi hijo Norben y mi esposa Norelis me acompañan hoy. Yo trato hoy siempre muy bien, hijo. Yo trato de hacer estas actividades que pueda compartir en familia. Deporte en familia. Otra cruz. No las he contado cuántas cruces llevamos. Se puso lindo. Pinky puede subir por acá. Puedes traer tu perrito si te hace caso. Y si es un perrito que anda en buena forma. Hola.
Muy bien. Vamos nomás. ¿Cómo estuvo eso? Muy bien. 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 Muy lindo. Excelente. Ahí vio bajando a otra familia. Deporte en familia. Ahí se ve el camino, ¿eh? Así que les invito a que vengan con su familia acá a Santa Rosa de Calamuchita, que vamos a otra cruz y seguimos subiendo. Estoy cansado. Estoy un poquito fuera de forma. Tiempo sin hacer ejercicio. Estoy retomándolo con esto. De a poco. Vamos a hacer trekking. Vamos a hacer un poco de mountain bike. Deporte. Y hacemos un poco de turismo también. Así que bueno. Otra cruz y seguimos. Conseguimos gente, aquí viene. Esta es la cruz número 8. Ahí tienen Romano. Hola. ¿Cómo estuvo eso? De 10. Aquí cuando dicen de 10 es porque es lo máximo. Porque la puntuación en los colegios y en todos lados es del 1 al 10. No es como en otros países que es del 1 al 20. Es del 1 al 10. Aquí conseguimos más gente. Seguimos subiendo. Hola. Este es el número 9. 9 y subiendo. No sé cuántas son. Hola, caballero, ¿cómo estamos? Lo veo muy bien. Hijo, me pasaste. Te veo bien entonces. Gente bajando y nosotros subiendo. Hola. 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 Les confieso que estoy bastante agotado. No nos hemos detenido y seguimos hacia arriba. Ok. Buen ejercicio para los glúteos también. Todo bueno. Hacemos cardio, piernas. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien. Se trabaja toda la pierna, glúteos y cardio. Esto está como las rutinas de Nore Fitness Gym. Síganla por YouTube. Son muy buenas. Es un canal saludable para hacer ejercicio desde cualquier lugar, en casa, con implementos, sin implementos. Excelente canal Nore Fitness Gym. Cuando puedan, véanlo. Seguimos subiendo. Cruz número 11. Mi hijo me dejó atrás. Tiene mejor estado que yo, porque estoy viendo.
Seguimos subiendo. Hola. Buenas tardes. ¿Qué paisaje? El paisaje. Wow. Vamos a hacer aquí un paneo. Abajo el pueblo de Santa Rosa. El poblado de Santa Rosa de Calamuchita. En el fondo se aprecian las sierras de Córdoba. No sé si alcanzan a verlo. Seguimos subiendo. Sin descanso, vamos. Cruz número 12. Y subiendo. Hola. ¿Cómo estuvo eso? ¿Bien? Ah, ya estamos llegando. Menos mal, porque ya. Gracias, Nos recomienda que nos tomemos muchas fotos. No lo vamos a perder. Allá está la cruz final. Mi esposa me pasó también. O sea que yo estoy grave. Cruz número 13. Y subiendo. La próxima espero subir mejor. Más rápido. Llevo 7 minutos 42 segundos subiendo. Es un ascenso muy lindo, muy intenso. Hacerlo sería como un entrenamiento de alta intensidad. Estamos llegando. Ahí está la cruz. Espectacular. La última cruz. ¿Ya te casabas? Hola. El lugar de la foto. Nos ganaron, ¿eh? Llegaron primero que nosotros. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo? 7 minutos. Y algo. Vean la vista de acá arriba. No, creo que se me detuvo el reloj. Todos se rieron de mí porque 7 minutos es imposible, pero. Imposible, pero después les digo. Estoy acá y es gracias a Dios, por después de un COVID, estar internada, entonces sinceramente yo digo gloria, aunque haya tardado 3 horas. Qué bueno, si qué vos bueno. Lo hiciste en 3-7 minutos, también. No sé, no sé todavía porque el reloj se detuvo. Ay, después lo veo en el video cuánto fueron. Okay. ¿De dónde viene? ¿De dónde son? De la Barreboy. Ah, qué bueno. Rosario, qué bueno. La cámara tiene tiempo. Bueno. A ver. La cámara tiene el tiempo. Ah, el tiempo de grabado, no, 16 minutos 54 ahora. Eso. Bueno, ¿y ustedes? De Venezuela. ¿De Venezuela? Sí. Bienvenido. Gracias, gracias. ¿A la Argentina? 3 años acá en Argentina ya. ¿Sí? Sí. Muy bien todo, gracias a Dios. Gracias. Voy conociendo por acá este lugar hermoso. No, hay que disfrutar acá. Precioso. Sí, señor. Hay que disfrutar. La vista. Vean la vista, ¿eh? La foto. Después le subimos la foto. ¿Ya estás cansado, pa? Ya estoy tomando de nuevo aire. ¿Venía? Yo ya estoy bien. ¿Está bien así? ¿No molesto? Espectacular. Bueno, después te registras acá y culminas el recorrido. ¿Ok? En una
En media hora lo han hecho. Excelente. Media hora, los felicito. Gracias, gracias. Bueno, espero que vuelvan. Vengan al Vía Crucis, es un lugar muy lindo. Consta de 14 cruces que lo van a llevar hasta la cima. Y de ahí van a poder ver todo lo que es Santa Rosa. En todo lo que es en sí el Valle de Calamuchita. Excelente. El horario es de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que se puede anotar. Excelente. Porque a las 6 de la tarde ya todo el mundo tiene que estar abajo. Así es. Los espero. Mi nombre es Lili. Ahí acá estoy, esperando a la gente que venga. Excelente, chicos. Aquí está Lili para que lo reciban a todos ustedes cuando vengan acá al Via Crucis en Santa Rosa de Calamuchita. Chao, chao. Se les quiere.